¿Cuál es la persona que te hace transmitir el feedback? ¿En quién piensas tú? ¿En quién te inspiras tú para cantar? ¿Qué es lo que te emociona en verdad? No, mira, no es una única persona. O sea, me inspiran todos ustedes, todo el público. Cuando uno se sube a una tarima, ¿verdad? Interpreta una canción, es todo el público que lo hace vibrar. No es solo la canción de interpretarla, del hecho, ¿verdad? Sino es todo el público que lo hace vibrar y cada vez sentirse mejor y cada vez interpretar mejor la canción. No es una única persona. Y yo creo que lo que yo dije lo comparten todos los del grupo, ¿verdad? Porque es un sentimiento universal. La gente, el público, son los que hacen sentir bien al artista, ¿verdad? Y son los que nos hacen sentir bien a nosotros. Normalmente uno transmite todas sus vivencias, las vivencias que ha vivido las transmite con la música, o sea, que es el mejor medio para llegar a cualquier persona. ¿Qué es la música? O sea, ¿es algo, o tú lo haces por comercializar, por de verdad, oye, soy músico, o es que tú la sientes, te nace, te gusta? Sí, bastante. O sea, para estar haciendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Estudiando medicina, todas las cosas que yo tengo que hacer, me gusta muchísimo. Me libera mucho de las tensiones, ¿verdad? Yo voy en un carro, en la cola de Caracas, todos los problemas, pongo la radio en mi carro y me olvido de todo. La siento muchísimo. Vamos a ver quién más por aquí. Vamos a darle la palabra a él. Para el grupo completo, profesional, recopilando las ideas que tiene cada uno de ellos en sí. Le están dando la espalda, mira. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea o qué es lo que de verdad trata el grupo a fin de todas? ¿Cuál es la idea? La idea es llegar al público, de verdad. La idea es llegar al público y que la gente sienta la música que nosotros estamos haciendo también. La idea es hacer feedback entre ustedes y nosotros. Feedback entre ustedes y nosotros, más nada. Exactamente. Tú. Yo quiero hacer una pregunta. ¡Bravo! Bueno, ya. Mira, yo quisiera saber, ¿cuál o cómo fue su primera experiencia frente al público? ¿Cómo se sintieron ustedes? O sea, ¿y cómo fue? ¿Del grupo completo? Sí. Yo pienso que al principio fue bastante, era bastante nervioso como estábamos, ¿no? Pero eso se aplacó por la práctica que habíamos tenido antes. Y el fogueo que ya teníamos y que obtenemos en las noches que vamos tocando, porque uno la experiencia y el fogueo lo agarra nada más tocando, y si nosotros no tocáramos todas las noches o no tocáramos siempre, no podríamos salir con seguridad a enfrentarnos a un público como ustedes. Y no solo en las noches, sino también en el día cuando estamos en nuestras casas practicando lo que vamos a hacer. Tú. Bueno, yo quería preguntarle, ¿qué idea les podrían dar ellos a otro grupo de rock o de música rock que quiere integrarse otra vez a cantar, pero que tenga que hacerlo en sitio nocturno, que si es bueno empezar a cantar en sitio nocturno, uno no se quema, no sé. Hay grupos que se queman cantando tanto de noche, los ven y entonces, no sé, no. Sería que ellos, en las noches, tocando en las noches, matando tigre, como usted dice, esa yo creo que es la mejor escuela que hay para cualquier músico. De verdad, sinceramente. Y yo pienso... No, de verdad... Es la mejor escuela, yo pienso que es la mejor escuela porque así como todo el mundo estudia una carrera en la universidad para llegar a ser un profesional, nosotros también nos fajamos a matar tigres para llegar a ser profesionales en la música. Público. Bueno, yo quiero hacerles una invitación a todos ustedes y a todos los que nos están escuchando y viendo, ¿verdad? A esta noche, a las 11:30 de la noche, a Sono Clips. Vamos a estar ahí. Yo quería de nuevo, para completar la pregunta que le hice hace rato, ¿no? Yo le hice esta pregunta porque yo soy metida en un grupo de rock, yo soy cantante de un grupo de rock y estamos comenzando, ¿no? Y nosotros no podemos cantar a nivel de concierto, ¿no? Porque no tenemos el equipo necesario. Pero me encantaría, vamos a suponer que las personas más, o sea, de Venezuela apoyaran más esos grupos de rock que están comenzando y que los ayuden, porque en realidad el equipo para montar esas cosas, esos escenarios, o sea, es muy costoso. Ya va, Miguel Ángel va a... De la jovencita, lo siguiente, en el disco, en el LP hay una canción que se titula Las Gordas. Entonces, aprovechando la pregunta de ella, yo quisiera que alguno de ustedes me contestara si eso fue... alguna experiencia particular o individual de cada uno de ustedes, ¿ok? Pero fíjate, las gordas, ¿no? Bueno, esa fue una anécdota... ¿Tú tienes algún problema con las gordas? No, ninguno. Ah, bueno, menos mal.
Eso fue algo que le pasó a Luis, nuestro guitarrista. Una anécdota que nos sucedió. Y sobre las canciones de nosotros, yo en realidad, bueno, las escribimos casi todas yo y él también, ¿no? En realidad me inspiro en todo. No solo en lo que me pasa a mí, sino lo que le pasa a todo el mundo. No hay nadie en especial, tampoco. Vida cotidiana. Pero... Allá, rápido, aquella muchacha. Duro, habla duro. Ustedes, yo quiero saber si ustedes tenían algún interés en especial cuando ustedes tomaron ese estilo de los años 60 y si piensan seguir con él o crear otro. Mira, nos gustaba muchísimo el estilo de los 60, ¿verdad? Empezando por ahí, no nos impusieron, ustedes tienen que tocar estas canciones de los 60, nos encantan las canciones de los 60, ¿verdad? Lo cual no queremos que nos encasillen en que somos un grupo que tocamos rock and roll de los 60. El hecho de que hayamos hecho un disco con puros o con tendencias hacia el rock de los 60 y de los 70, no quiere decir que en el próximo o dentro de varios discos, ¿verdad?, no cambiemos de estilo. Siempre moviéndonos dentro del género del rock. Todos los temas son de los años 60. Realmente hay temas que tienen otro estilo. Hay ritmos de New Way, hay también canciones muy rockeras, porque, o sea, hay de todo, es una mezcla, una fusión de estilos. Pero ya tengo. Bueno, muchachos, hora de cantar, lamentablemente. Se acabó el tiempo de preguntar. Muchachos, realmente se acabó el tiempo de preguntas. Yo le doy las gracias a todos ustedes por haber estado hoy acompañando a Feedback a Puerta Cerrada. Se les reitera la invitación, las puertas de A Puerta Cerrada están abiertas siempre para todos ustedes. Gracias por estar aquí. Y el disco está a la venta. Por supuesto, el disco de Feedback. ¿Dónde está el disco? Aquí está el disco. Aquí está el disco. Aquí está el disco. A la venta ya, por supuesto. Se va a agotar dentro de poco. Aquí está. Bueno, muchachos del Feedback, muchísimas gracias por su gentileza de habernos acompañado esta mañana a Puerta Cerrada. Los micrófonos son suyos. Muchachos, música. ¿A quién? Cerrara los ojos y empezara a dormir, si simplemente me entregaba su vida y yo a cambio una cama vacía. Pero es difícil andar entre ruinas sin tener que mirar la frágil gota caída de tus ojos. Más difícil es dejarte de amar, más difícil es tener que olvidar, más difícil es entregarse a la paz. ¿A quién habría oído decir que entre el cielo y el mar hay algo que no les deja ser eternos? Regálame una sonrisa o con tu mirada alguna melodía que me aleje de todo sentido y me arrulle con su fantasía. Más difícil es entregarse a la paz.